Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar por fecha 17 del Calcio de la Serie A en el Estadio Olímpico Grande Torino. El Torino se va a enfrentar al Udinese, ¿eh? Vamos a ver qué onda con este partido. Vamos a hablar un poquitito de primero de las ubicaciones en la tabla. El Torino está décimo con 22 puntos y el Udinese décimo quinto con 18. Ahí nomás, cuidado con la zona roja de Udinese. Vamos a la estadística. El Torino viene de perder por Copa Italia 4-0 con la Juventus, con la Vecchia Signora en el Juventus Stadium, en el clásico. Recordemos que el derbi va más que clásico, el derbi es de Turín, es Torino versus la Juve. Perdió 4-0, viene de un golpe bastante duro, de empatar 1-1 con la Roma, ¿eh? Se lo empató al último minuto con un penal. Bueno, después venía de ganar 4-1 por Copa Italia al Cesena, 2-0 de local al Bolonia, que es un equipo bastante complejo también, fue flojo, y de ganarle al Atalanta de visita. Es siempre difícil ganarle al Atalanta de visita, y la Udinese viene complicado, ¿no? Los últimos tres partidos los perdió. Por Copa Italia 2-1 con la Lazio, después perdió con el Udinese, con el Internacional, 4-0 de local, perdió en Firenze 3-0 con la Fiorentina, le había ganado 3-1 al Atalanta de local y le había ganado al Chievo Verona 3-2 en la visita ahí a Verona. En cuanto a los partidos entre sí, el último lo ganó Udinese en Udine 3-2, eso fue el 8 de marzo de 2015. 19 de marzo de 2014, el Torino en el Olímpico Gran Torino le ganó 1-0. El 27 de abril de 2014 le había ganado 2-0. El 15 de diciembre de 2013 le ganó 2-0 en visita. Y el 10 de febrero de 2013 había ganado el Udinese 1-0 de local en Udine. Ahora vamos a hablar de los equipos. El Torino va a ir con Daniele Padelli en portería, Cesare Bobo, Emiliano Moretti y Camille Glick, la línea de tres que se hacen cinco, con Davide Zappacosta y Cristiano Molinaro. Después Daniele Baselli, Afrija Qua y Giuseppe Vives, y arriba Fabio Quagliarella y Andrea Belotti. El Udinese va a ir con Orestes Carmesis, Danilo Felipe Molabagué, también es una línea de tres que se transforma en cinco con Silmar Widmer y Francesco Lodi. Después está Manuel Iturra, Badu y Edenilson, Stipe Parica y Antonio Di Natale completan la plantilla. Creemos que el Torino va a ganar el partido 1-0 apenas de local. El Udinese viene con muy baja performance. Esto está entre empate y triunfo de Torino. Creemos que lo va a ganar el equipo granate aquí, con gol de Fabio Quagliarella. Como siempre pedimos, comenten, ¿eh? Abajo, difundan. Comentar y el difundir el canal es fundamental para el que apuesta. El que apuesta tiene que hacer las dos tareas, comentar y difundir, sobre todo en ese sentido, porque el comentar te ayuda a vos y ayudas a otros. Si vos ayudas a otros, otro te va a ayudar a vos. Si compartís, hay más personas que están en el canal y más personas van a comentar. Al momento de hacer clic, que es mucha información la que podés juntar, cuanto más personas comenten y vos escuchás el video y lees, si hay 5, 6, 7 comentarios, mejor. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? 15 comentarios o 10 diferentes. Entonces tenés la cuota, el handicap, alguna modificación en último momento. Todo eso tiene que estar cuando el canal funcione bien. Hoy estamos prácticamente arrancando, porque es así. Para que el canal funcione bien necesitamos 10 comentarios o 12 por video. Ahí vamos a estar bien y vamos a estar cerca de estar de crecer mucha nuestra asertividad a la hora de apostar. También tenés abajo el link para sumarse al Facebook personal. Los espero ahí. Bueno, nada más por este partido. Veremos cómo nos va en la feria. Gracias. Abrazo de gol para todos.